Hoy quiero hacer un video muy importante que es para ustedes. Yo soy Leslie Vázquez, yo no sé si alguien me conoce, pero yo me gusta hacer, pero a mí me gusta hacer YouTube videos en YouTube y yo quiero hacer esto para que me... let's ask you. How do you say challenge in Spanish? Me gusta retar. Does that make sense? Because it didn't make any sense. A mí me gusta como challenge, retar. I think that's the word, you guys, okay? Retar. Para hacer otras cosas. Yo sé hablar español, pero no lo sé hacer muy bien. Y para que los que sí saben español, probablemente es muy... annoying, how do you say that? Annoying, muy frustrante oír a alguien como yo, pero yo estoy tratando de aprender más español, aprender cómo decir mis palabras bien, y a veces yo hablo Spanglish, que es hablar inglés y español, like, mixtearlos, I don't know if that's even a word, pero yo quiero hacer estos videos para ustedes, cada... mes, probablemente lo puedo hacer cada mes, un video donde me siento y lo hago todo en español para ustedes, porque es muy importante para mí hablar español, para que mis hijos me oigan hablarlo. Yo no hablo mucho el español en mi casa, yo hablo mucho el inglés con mis niños, pero es muy importante para que mis niños me oigan hablar, para que ellos aprendan. Ellos sí saben español porque mi mamá habla español a ellos, pero les habla español, pero yo no les hablo mucho el español. Y yo quiero hacer como videos sobre mi fe, porque yo creo en Jesucristo. Yo quiero hacer videos sobre maquillaje, porque me gusta hacer maquillaje, sobre mi pelo, lo que he visto ese día, cosas así que me encantan hacer y los quiero hacer en español. Y también los hago en inglés para ustedes, pero quiero empezar a challenge a mí, like, you know, challenge myself. I don't know how to say that in Spanish. How do you say that in Spanish? Anybody? Si ustedes saben cómo decir challenge, por favor, déjelo en los... How do you say comments in Spanish? Déjalos en los comentarios allá abajo. Y si ustedes me quieren seguir en mis redes sociales, en mi caja de descripción van a estar todos mis redes sociales. Si ustedes quieren follow o si quieren darme un like en Facebook, en Twitter, en esas cosas, entonces esos van a estar ahí abajo para ustedes en mi caja de descripción, y ahí me pueden hacer un like. Y también quiero hacer más cosas en español ahí también para ustedes. So, si a ustedes les gustan estas ideas, denme un thumbs up, que para que me dejen saber que a ustedes les gusta. Y sí, eso es lo que les quería decir hoy, y voy a hacer un video de estos en inglés para que las personas en inglés sepan lo que estoy diciendo en este video. Entonces, muchas gracias, y si ustedes quieren ver más videos de nosotros, porque yo tengo mi familia, y hacemos, yo hago este canal más sobre mi familia, hacemos vlogs, que es cuando yo me... grabo todas las semanas por una semana, y después el lunes o martes yo lo pongo en YouTube y para ustedes, para que ustedes vean. Entonces ahí también quiero que yo me rete y me haga también hablar español ahí para ustedes, para que los que vean en español también puedan sacar algo de eso. Nosotros hacemos eso cada semana, y es mi única promesa aquí en mi canal, porque es todo lo que puedo hacer. Soy una mamá de dos niños, tengo una niñita, Alia, y tengo un niño, Anthony. Mi niño tiene 4 años, va a cumplir 5 este año. Mi niña tiene 1 año y va a cumplir 2 años en abril de este año. Entonces, yo tengo dos niñitos y a veces no tengo tiempo, no tengo la energía para hacer videos
you know, cada 2 días a la semana o cada 3 días a la semana, pero lo que yo prometo es un weekly vlog, como lo digo en inglés, un weekly vlog cada semana. Y es lo único que prometo, y yo tiro o yo pongo videos si tengo las ganas o si tengo la energía para poner otros videos aquí y ahí cuando tenga tiempo y si tengo tiempo para ustedes. Y mi novio, muchos hispanos le llaman mi esposo, como ya tenemos hijos, pero en inglés es mi novio, pero en español muchos le dicen mi esposo, como que ya tenemos hijos. Y entonces él tiene 21 años y hemos estado juntos por 6 años, ahora, sí, 6 años, y yo tengo 18. Yo les quiero decir mucho, porque muchos de ustedes si hablan nomás español y no saben el inglés, no saben mucho de lo que estoy hablando, pero yo quiero hacer videos en español diciéndoles de mi vida, diciéndoles de mis testimonios, explicándoles a qué edad me embaracé, para que los que sí tienen preguntas les pueda responder a ustedes. Pero a mí me gusta hacer videos cuando me siento y les digo de mi vida, que yo los llamo story time en inglés. Me gusta hacer de mis testimonios, y también me gusta hacer journal time, que es donde les explico en una un cuaderno. Yo tengo unos cuadernos que a veces yo escribo unos poemas o escribo cosas en mi cuaderno, y me gusta compartirlos con ustedes. Si ustedes sí entienden inglés, entonces pueden ir a ver mis videos que ya tengo en mi canal. Pero si no, yo sí voy a tratar de hacer estos esos videos que ya hice explicando todo eso, lo voy a hacer para ustedes en español, para que los que no saben, para los que no sepan inglés también nos pueda ver y cosas así. Entonces, si le gusta esta idea, como les dije, denme un thumbs up, denme un like aquí en YouTube, y también vayan a todas mis redes sociales para que vean un poco más a mi vida, porque sí pueden hacer, yo en mis redes sociales sí pongo un poco más de mi vida, como fotos, y les anuncio cosas ahí. Y si ustedes quieren hacer eso, vayan. Y si ustedes how to say subscribe in Spanish. Si ustedes se suscribieron ya, muchas gracias, los amo, gracias por su apoyo, gracias por todo lo que ustedes hacen, gracias por vivir hoy, gracias por las sonrisas, gracias por todo, yo los amo. Eso es todo por este video. Yo sé que es un poco mucha información en uno, pero como les dije, yo les prometo poner más videos explicando mi vida, explicando quién soy yo, para ustedes. So, muchas, muchas gracias por suscribir, por su tiempo, y los veo más al rato. ¡Adiós!